Encontré este fragmento de Gabriel García Márquez, el gran García Márquez, y no dudé en compartírtelo. Porque de esto se trata, esto es lo que va a pasar cuando te ames. Te llamarán mujer de mal carácter, pero tú sabrás que es porque no dejas que absolutamente nadie te intimide. Te llamarán difícil, pero tú sabrás que en realidad es porque tienes tu propio pensamiento. Te llamarán soberbia, pero tú sabrás que se trata de dignidad. Te llamarán insoportable y tú sabrás que estás siendo totalmente auténtica. Te llamarán egoísta y tú sabrás que es respeto hacia tu persona. Te llamarán ególatra y tú sabrás que se trata simplemente del amor propio. Te llamarán hiriente, tal vez. Y tú sabrás que realmente se trata de tu imprudente sinceridad que ahora no tiene filtros. Te llamarán histérica, pero tú sabrás que es tu intensidad para defender absolutamente todo lo que crees injusto. Te llamarán loca, pero tú sabes perfectamente que es valentía. Te llamarán vanidosa, pero tú sabrás que es cariño a tu cuerpo, hacia ti. Te llamarán creída, tal vez. Pero tú sabrás que es confianza en ti misma. Te llamarán soñadora y tú sabrás que es tu inmensa fe en un poder todavía mucho más grande que todo esto. Porque así de simple, cuando te ames, te llamarán como sea, pero no dudarás de ti ni un solo minuto, porque tú sabrás quién eres y nada, absolutamente nada de eso podrá ofenderte, porque eso es amor por ti. Esto es lo que escribió Gabriel García Márquez y ¿sabes algo? Coincide con algo muy importante. La gente de fuera siempre va a tener una etiqueta. Siempre te llamará de alguna manera. Algunas veces para ofender, algunas veces para valorar. Pero siempre tendemos a etiquetar a las personas. El buena onda, la gruñona, el enojón, el soberbio, el egoísta, la linda, la babosa, la estúpida, la gorda, la flaca, el pelón. Siempre tendemos a etiquetar a las personas. Pero lo que tiene de cierto este texto es que no importa cómo te estén diciendo los demás, no importa qué tanto digan o hablen de ti, lo que tienes que aprender es a decir. Puedes decir misa, puedes decir lo que tú quieras, puedes tener absolutamente toda la opinión que tú quieras sobre mí o sobre mi persona, pero ¿sabes algo? Eso no va a cambiar en absoluto lo que yo soy. Eso no va a cambiar en absoluto lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero para poder llegar a ese punto, a ese caparazón, en el que no importa las pedradas que te avienten y que siempre tengas la capacidad de esquivarlas o de responderlas o simplemente de evitar que te hagan daño, el único arma que puedes emplear contra todo eso se llama confianza en ti misma, se llama autoestima, se trata de creer en ti, porque cuando tú has desarrollado esa arma, cuando has trabajado en esa arma, no va a haber absolutamente nadie que pueda hacerte daño con sus palabras ni con sus actos. ¿Cuándo fue la última vez que te hirieron? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te atacó en la calle, que alguien te dijo algo, que alguien te ofendió, que un primo, que un hermano, que un amigo comentó algo que te dolió, que te lastimó? ¿Cuándo fue? ¿En qué también anda tu autoestima? ¿Te gustas? Cuando volteas a verte en el espejo dices, wow, qué mujer tan increíble, qué persona tan perfecta. Porque así es. Somos perfectamente imperfectos y esa es la magia del todo. Si tú quieres llegar a ser el estereotipo que han enmarcado las grandes marcas para decir esto es lo que debe de ser, ah bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero justamente esa perfección que lleva a la imperfección es lo que nos hace extraordinariamente maravillosos seres humanos. No permitas que te hagan daño. Y la única manera de trabajar en eso es trabajar en ti. Así que hazle caso al gran García Márquez. Porque cuando te ames a ti misma, absolutamente nadie
podrá hacerte daño.